Marcelo Pose tenía 31 años y era distribuidor de garrafas. Ayer próximo al mediodía acudió a Cerro Norte por un pedido, pero fue abordado por varios desconocidos que intentaron rapiñarlo, según narró su compañero. El distribuidor se negó y recibió un balazo en el hemitórax izquierdo. Quien iba junto a él en la camioneta lo trasladó al centro coordinador del Cerro, a donde llegó con vida, constatándose su fallecimiento minutos después. De inmediato, policías de la seccional 24 detuvieron en una moto que estaba requerida a un joven de 26 años y a un niño de 11 próximo al crimen. El mayor de edad ya declaró ante el juez Rolando Bomero. Dijo que él no participó de la rapiña, que pasaba por la zona con la moto y levantó al niño. El menor de 11 años permanece en un hogar de amparo del INAU tras haber sido interrogado esta mañana junto a su madre en el juzgado de familia especializado. La magistrada solicitó pericias y un informe de antecedentes y contexto familiar del niño, que volverá a ser indagado mañana. Además, desde INAU se informó que otro adolescente de 14 años, presuntamente vinculado con el homicidio del distribuidor, permanece bajo custodia del instituto, a la espera de ser indagado por el juez de adolescente Gerardo Peduzzi. Ahora, la policía busca a otro mayor de edad, quien, según datos de los investigadores, sería el autor del disparo. El arma no apareció.